La que ella nació así. La gordita. La. Okay. No, 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 no me acuerdo. No me acuerdo. Ah, no, la lengua, bueno. Nacía. Mira, mira, mira. Sácala. Sí, sácala. Uy. Esta lengua, Sabrosa. Ella metía en la boca con mi abuela la de Jerry Moa, si tuviera la ay, la no. La boca de para de Jerry Moa. ¿Para qué sí? No, pero, sí, pero la Jerry cae aquí. Ay, sí. Boca, no, no, ¿cuándo se ríe? No, cuando vos te sella. Ay, ay, qué bella la pero que no, no, yo me refiero que de aquí los labios así, porque ay, yo por necesito, pero ustedes seguir no hay dieta o nada. A ver, aquel día pero día por más por de hecho lo hace. Ella y me dicen que sí. Sí, no, ella ya, es vivo, como que ella dijo. Cuando estaba gordita no tenía tanto. Come, el diablo es que ella dijo que era muy fanática lo de las brats, no lo traga. Ella decía que se parecía a la no sé quién, pero es una. Va que sí, algo así le da. Ajá, como le dice la brat jarocha, dice ella. Ah, vaya, entonces no, o sea, que ella sí, vaya. Y yo normal, bueno, yo estaba. Pero yo sí, se la digo porque de mis hermanos son sí, las que estoy la más acinchaditas que los y yo no sí, tengo ni lengua. ¿Sabes por qué me gusta? Porque ella es sin pelos en la lengua. Ella dice cualquier pero cosa. Pero si te la han hecho leñas, vea. Ahí es donde se ve de que dónde está lo demás. Porque ahorita el problema que han pasado con este muchacho, hasta ahorita le están diciendo que por qué ahora está sacando todas esas cosas. Y hasta ahorita dijo, ¿sabes qué dijo? Que antes de los en vivos el Brian le decía qué era lo que tenía que decir y no tenía que decir. Hace poquito lo dijo en un video. Uy, ya dije, qué pasó. Bien bonita la hija. Pues nada, gente, pues nada, seguimos hablando. Que a mí no me cambia la plática. Pues en mi Navidad, pues el guacal. Le estamos hablando de que yo uno grande así. Porque fíjate que no tengo para echar en rinzo. Va, no tenemos. Mira, no nos va. Nadie lo va. Oiga, oiga, mi genia es hecho como que quiere que hoy en la noche. Es un bracielito, quiero, dije. Saquemos punta lápiz. Igual a esto, ve. No, de esto no hay necesidad de brochar y desabrochar de los que ando yo. De estos solo son de los que se pegan. Sí, yo no, no, nada. ¿Ves? Solo son de los que se pegan. Y son, o sea, no son de los que se pegan. Por leche. No, 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 logro. No, solo mire. Solo dos. La van a tomar captura y la van a mandar. Mira, no lo van. Dejen con ustedes así, muchachos. Bella acá. No decían captura. No. Captura que las cosas que. Yo como la vaya, me salía acá. Bella acá. No, me salía con bella acá. ¿Quién más allá con nosotros ahora? Yo no sé, yo solo sé que me han testeado uno, papá, pero no. ¿De dónde me han testeado? No sé. Yo lo sé que le digo sí que me escriben, yo contesto. O sea, como no les contestaban. Como hoy no pasan el teléfono. A los que y si paso, yo, solo ven un TikTok. Voy a oscurecer y yo quiero una foto. Igual que yo no, y como hoy estoy trabajando, voy primero a trabajar al mercado y después agarro para aquí, sí, vendiendo ropa, entonces después yo sí, y yo sí acá. Tengo amigos de verdad. Y el los suscriptores, sí tengo amigos de verdad. ¿De qué pasa? A ustedes. Si usted no se ayuda con suscriptores. No, algunos no. Es que yo les dejé de contestar porque a veces me salían muchos que muchos se pasaban, me mandaban cosas, o sea, que no debían de. Cuando ya una persona. Y desde entonces yo dije. Que se falta el respeto. Ajá, desde entonces yo dije ya. Con no todos son iguales, es que pero yo no voy a contestar. Mira, secretaria, este es un show. No crean que porque está pichón así. Van a dar la volada. No, a la voy a contar una historia. No, la una historia le voy a contar. Hace poco contesté un mensaje, ¿va? De un salvadoreño que ay, qué linda, me dijo que le contestara y me iba a enviar no sé cuánto, me dijo. Y le dije yo, disculpa, le dije yo, ¿y para qué te voy a contestar? Y o sea, yo solo voy a contestar los mensajes y lo que pueda contestarte, pero a Ley quería que yo le contestara la llamada y me dijo, y me mandé un audio y me dijo, ah, vos te crees la, ¿cómo, qué te crees? Me dijo, la divina Coca-Cola, me dijo así, pero bien enojada, ah, me dijo, sale bien, o sea, ofensivo después porque uno no le responde porque a uno ellos. No les contesta y, la y llamada. ¿Y cómo uno le va a responder si se está, si, o sea, están insultándose así? Uno que me dijo, te voy a mandar un, me dijo, ¿verdad? Mira, yo te aprecio mucho, veo los videos y eso. Al ratito, en el mismo ratito me mandó un mensaje y me dice, yo te quiero ofrecer un regalo. No, muchísimas gracias, le di al ratito, lo envió y en el mismo, pero lo eliminó, pero cabal me yo tengo uno que decía que nos iba a ayudar, va. Pero quería el nombre, creo que hasta se lo pidió a usted, va. Ajá. El nombre ah, suyo. Sí. Y después me pidió conseguirme fotos. De mí no, también así pasó, va, porque usted me ajá. Yo dije yo, va, un muchacho que sí, o sea, yo lo sentía bien. Bien sincero. Sí, bien sincero. Digo a ella, mire, quieren bien ayuda para el canal, decían. Pues sí, ajá, para el canal. Usted me entonces le digo yo, ¿cree que envíen un nombre? Este. Nómbrele. Porque no, no es de estar pidiendo nombre ajá. A cada rato ni dándolo, porque ajá. Son cosas personales suyas. Sí. No, y con el nombre, acuérdense que.
Fíjense de que, o sea, por eso muchas personas dicen que nosotros somos egoístas, que somos creídas, que por qué no contestamos. O sea, y es por eso, no por, por uno van a pagar todos, sí, pero aún así, yo por eso, mire, yo, yo no escribo ni contesto a nadie. Hace poco me llamó un suscriptor. No, pero no tampoco. Creo que va a venir un suscriptor. No, yo por uno van a pagar todos. Oigan, no, porque no por todos eso me estoy diciendo, no por uno van a pagar todos, pero yo por eso mejor no, no contesto. Oigan lo que está diciendo él. Va a venir un suscriptor, me llamó que ahorita anda aquí y dice que pongamos día, qué día la podemos recibir. Que nos vea de tiempo, suscriptores. ¿De dónde? De Estados Unidos. Espérenme que nos mastiquemos bien el inglés para recibirlo de la mejor manera en inglés. Vamos a visitar. Yes. Mira, aquella niña de nuca cayó. Nuca cayó. Pero de la pura nuca pegó. ¿Quién? Ay, cielo. Pero Galita, la pura nuca. Ay, me quiebra la nuca. Gigi, decile. Gigi Hadid. Gigi Hadid. Mira, que vaya las mías, ve, cuando me cruzaba, no, y me cruzaba para la casa. ¿Y sabes por qué? Porque pegó otro gran porrazo ella también de ahí. No, ya va bien, tranquilita. Mejor me voy, no voy a dejar que me termine de quebrar. A esta hora. Voy a llegar hasta el 24. A esta hora me acuerdo que mi mami, ¡Pati! De la casa hasta donde la niña Sonia. Y uno le corriendo todos esos potreros para la casa. Mejor me voy porque tengo el, el boleto comprado para el 24. No, es que vaya para el hospital. Tenía un hermano que me caía tan mal porque yo quería disfrutar de mi infancia. Quería que yo estuviera haciendo oficio y chiquita. Todavía siento los huesos bien. Sí, mi hermano. Todavía siento los huesos bien. Mira, mi puro chocotado me iba a traer. No, él no. Él quiere que las niñas agrenchen a mi hermano, el pequeño. Yo con él por eso me agarro. Pero que ya por eso tenemos gran confianza. Yo lo pongo quieto rapidito. Porque las niñas a veces en la mesa pueden estar... ¡No puedes! Levántense, como si él fuera patrón, y yo le digo, espérate, mamá, si tengas una mujer y yo te vea que esa mujer te está dando por la cara, sí, te voy a agarrarle. Oiga, ¿cómo llama David? Porque ahí sí. Sí, pero pasa. Por eso. Y él ahí va, yo. Ajá, entonces yo le digo, por eso le digo yo, mira, cuando te veas en eso, papadito, así te voy a llegar a agarrar. Y no me importa que esté delante de tu vieja. Así, no, yo ya le he dicho a él y él solo me dice, no, yo no voy a hacer así. Ay, cierra la trompa, porque lo primerito. Es que escupa para arriba y la cara le cae, ¿verdad? Ajá. Por eso uno no hay que hablar, porque de tarde o temprano le cae en la cara. Una persona que me decía, yo que voy a andar dejando que mi mujer se vista como gusta. ¿Para qué hablaste, mi amor? Hasta en la cara te dio la mujer y ahí estás tranquila. Sí, con la boca. Por la boca. Muere el pez. Por la boca muere el pez. Uy, uy. Yo también tenía un hermano que era bien delicado sobre la ropa, que le gustaba. ¡No la van a manchar! O bien planchadita. Ah, sí, pero fue acompañándose. Ay, dijo, hasta andaba con la camisa ropa manchada, con las camisas ajadas. Eso es delicado, mi mami. No, es eso es de delicado. Igual era delicado con la ropa, sí. Porque yo le lavaba a veces y me decía, sí, mira, no me vas a manchar ni una camisa, me decía. Y yo haciéndole el favor de lavar y todavía estricto el cipote. Entonces, nos vamos. Nos vamos, bendiciones. Pero a mí quiero una pictures.